Bien amigos, espero que les haya gustado a cada uno de ustedes el comienzo de este video, ese silencio, la naturaleza, el sonido de los pajaritos. Realmente esto es algo extraordinario, de magnífica vibración. Nos encontramos en este momento en la Ciudadela, un lugar extraordinario como ustedes lo pueden ver, ¿sí? Como lo vieron al comienzo del video. Esto es un sitio maravilloso que lo invita a uno pues a la tranquilidad, a conectarse con la naturaleza, a conectarse con este ambiente magnífico, extraordinario, maravilloso. Fíjense ustedes cómo podemos ver, ¿sí? Todo lo que rodea este lugar, todo hecho este monumento en piedra, y allá al fondo pues encontramos otra pirámide maravillosa. Estaremos hablando en un momento sobre el templo de Quetzalcóatl, porque el tiempo pues se nos está agotando ya en este momento, pero el anhelo es ese, que ustedes conozcan esta ciudadela, que conozcan este espacio maravilloso construido también por el pueblo azteca. Amigos, como ustedes se pueden dar cuenta, hay una parte que está protegida. Eso significa que todavía continúan estudios por ciertos túneles, por ciertas partes de este lugar que han ido encontrando, y continúan los estudios arqueológicos, antropológicos sobre esta ciudadela, sobre este lugar, de igual como los demás sectores donde hemos estado, donde ustedes pueden ver a través de los videos. Continúan ciertos lugares en estudio, y bueno, yo creo que hagamos un giro sobre todo este lugar, para que todos los que están viendo el video tengan una amplitud mayor y se den cuenta que estamos en un lugar antiguo, pero que realmente nos invita, ¿no?, a trasladarnos a esos tiempos en relación a esos dioses, a esos nahuales, a esos seres de luz, a aquello que el maestro Samael enseña, explica cómo son los nahuas, ¿sí?, los hombres tigres, los hombres águilas. Y bueno, toda una cantidad de información maravillosa que lo queremos hacer, lo queremos compartir con todos ustedes. Mira amigos, entonces vamos a concluir este corto video sobre la ciudadela, donde ya nos iniciamos para llegar a aquel espacio, a aquel lugar, ¿sí?, podría decirse a la tumba, al recinto, al templo de Quetzalcóatl, el dios emplumado. Entonces ya esta parte culmina hasta aquí, sobre esta extraordinaria ciudadela, donde realmente es algo maravilloso, extraordinario, venir a estas tierras, venir a este lugar, venir a compartir, ¿sí?, en esto que es de un pasado, pero extraordinario. Entonces amigos, continuamos nuestro próximo video ya directamente allá, en el templo que corresponde a Quetzalcóatl. Un cordial saludo para todos ustedes, mis queridos amigos del canal Gnosis Esoterismo. Habla para todos ustedes su amigo y servidor Edinson Valencia Valencia, instructor misionero de esta sagrada doctrina de la Gnosis. Mis queridos amigos, entonces fíjense que veníamos desde ese inicio, entrando por toda la ciudadela, ingresando por todo este lugar. Subimos una parte allá de la plaza, que ustedes se dieron cuenta hace un momento. Posteriormente, hemos subido una parte de esta pirámide y ya nos encontramos aquí, en este lugar que corresponde directamente a la serpiente emplumada, que corresponde directamente a aquello que tanto se adoraba, al famoso dios azteca conocido con el nombre de Quetzalcóatl, el famoso Quetzal, que está vinculado también con el pájaro Quetzal, que es muy adorado y que se le rinde mucho culto en estas tierras mexicanas desde la antigüedad. Pero lo más extraordinario es la serpiente emplumada. Recuerde que en una parte del video les mostré a ustedes, o les decía, que cómo la serpiente era devorada directamente por el águila cuando el águila se postraba, ¿sí?, se paraba firmemente en el nopal o en los nopales. Resulta que esto es algo muy simbólico, muy extraordinario de comprender, de entender, porque el venerable maestro Samael nos dice que la serpiente es devorada por el águila y el águila
se convierte en esa misma serpiente y esa serpiente se convierte pues en el águila, pero hay algo más allá que es lo que nos representan a nosotros como la serpiente emplumada. Entonces fíjense ustedes que acá tenemos el templo de Quetzalcóatl, tenemos nosotros el monumento a Quetzalcóatl, a la serpiente emplumada, al dios azteca Quetzalcóatl, donde aquí en este sagrado lugar pues se le conoce también como no solo el templo, sino como su recinto de descanso, ¿no? Y allá ustedes pueden ver a la profundidad una cantidad de imágenes extraordinarias en forma de serpientes. Y todas esas imágenes están representando la figura extraordinaria del famoso dios Quetzalcóatl. Esa tumba maravillosa rodeada por serpientes realmente nos invita a nosotros los que estudiamos el esoterismo crístico, que estudiamos la gnosis, a comprender esto tan maravilloso, tan extraordinario, esos misterios que todos los sabios nos han explicado a través de la historia, especialmente el maestro Samael, dándonos a comprender de una forma más amplia la antropología mexicana, la antropología azteca, maya, tolteca, zapoteca, inca, especialmente sobre cómo el dios Quetzalcóatl, el Cristo cósmico Quetzalcóatl, porque recuerden que muchos apartes el maestro dice el Cristo cósmico Quetzalcóatl, como cuando nos referimos al gran Yexuave en Pandirat, al gran Averamento, al gran Cristo, como nos referimos en ocasiones a tantos otros dioses antiguos que encarnaron esa fuerza Cristo universal, en este caso pues en el gran Dios conocido como Quetzalcóatl. Entonces yo quiero que ustedes se fijen que el objetivo de nosotros a través de todo lo que hemos compartido en los diferentes videos siempre nos lleva hacia esa conquista, hacia el Cristo cósmico universal, hacia la fuerza llamada Dios solar, ¿sí? Raz, esa fuerza crística que todo ser humano tiene las posibilidades de alcanzar, de encarnar, sea un hombre o sea una mujer, pero que si hacemos un trabajo correcto con las aguas de la vida, con la transmutación creadora, con el sabio uso del En Semenis, con las técnicas del arcano, de los mantras, de las transmutaciones, de saber manejar esa energía, nosotros vamos a poder encarnar algún día, no sabemos cuándo, queridos amigos, no sabemos cuándo vamos a poder encarnar ese dios Quetzalcóatl en cada uno de nosotros. Entonces, el dios Quetzalcóatl, quiero para todos ustedes dejarlos con esta imagen. Por favor, acercamos la cámara lo más que podamos, porque aquí tenemos esas imágenes en esta maravillosa pirámide del dios Quetzalcóatl, con todas y cada una de esos monolitos, de esas figuras que corresponden a la representación de ese dios emplumado, ¿no? De esa serpiente emplumada del dios Quetzalcóatl. Entonces, acercamos lo más que se pueda porque quiero que todos ustedes queden con esta visión, finalizando este video, que realmente lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes en el viaje que hemos realizado por acá a esta Ciudad de México, especialmente aquí en Teotihuacán, aquí en esta ciudad que realmente tiene oculto grandes misterios, misterios que el venerable maestro ya nos ha explicado que toda esta sabiduría llegó y pasó a otros planos. El maestro Samael así nos lo explica. Todas estas fuerzas crísticas de los antiguos aztecas, mayas, toltecas, incas y demás culturas pasaron directamente a otros planos de conciencia, pasaron a otros niveles, que aunque ahora está en las ruinas, pero internamente, e incluso el maestro Samael en sus obras sobre los aztecas, sobre los templos aztecas y mayas, nos dice el maestro Samael que internamente en estos lugares hay templos, y esos templos son visitados por los iniciados. Dios quiera que nosotros podamos lograr ese nivel de poder visitar estos templos internamente, que el cielo nos conceda esa gracia. Entonces, hermanos, amigos, compañeros, nos despedimos. Su amigo y servidor Edinson Valencia Valencia, y nos estaremos viendo muy pronto en un video más. Gracias a todos ustedes. Espero que compartan toda esta sabiduría, todo este conocimiento a todos los interesados.